Buenas noches, amigos fanáticos del deporte Ráfaga, el básquetbol. Les saludamos desde el gimnasio municipal Manuel Lira García, el nido de los halcones, en esta nueva serie que estamos llevando hasta sus hogares a través de Halcones TV. Les saluda un servidor y amigo Luis Enrique Valenzuela. En los comentarios, César Gastelum Quijada. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis Enrique Valenzuela. Los saludo con todo gusto. A ti, por supuesto, también a todos los amables aficionados que siguen esta transmisión de Halcones TV a través de nuestras distintas plataformas en Facebook y también en YouTube. El inicio de la serie, los equipos con similares números, 4 ganados, 4 perdidos, Ostioneros de Guaymas y también la escuadra de Halcones. Así que si uno de los dos equipos gana los dos encuentros de esta serie, Luis Enrique, va a estar arriba. Ya se prepara la quinta titular de ambas escuadras. Déjeme decirle quiénes son los árbitros. Lucio Salazar, el principal, pone en juego el balón, así que son los Ostioneros los primeros que tienen la ofensiva. Además de Lucio Salazar, Luis Miranda y Hortensia Sánchez, primera vez que vemos en Ciudad Obregón en esta temporada aún la juez mujer del Ciba Copa. Aquí está el conjunto, la primera ofensiva, el primer rebote queda para el conjunto de los Halcones. Con velocidad viene Jerome Johnson, ahí aparece y en su cara le dice: la primera, señor, le acabo de anotar la primera, in your face. Sí, Jerome Johnson, que tuvo una serie aceptable contra Garra Cañera de Navolato, sobre todo en el primero de los encuentros, donde el equipo de Ciudad Obregón cayó por diferencia de un punto. Algunos problemas para controlar el balón por parte de Daniel Girón. Le están marcando la falta, pero además fue foul y cuenta. Daniel Girón se hace presente, el armador del conjunto de los Ostioneros de Guaymas. También en la quinta titular, Paul Lester Marigny. Está Omar Richard García, Allen West y, por supuesto, este número 7, Abdul Alem Musa. Hay que preguntar de dónde viene este jugador de apellido Musa. Sí, sí, descendiente árabe. Bueno, hay que recordar que si te cambias a la religión musulmana te dan la oportunidad de cambiarte el nombre. Así es. Aquí está el robo de balón. Viene con velocidad. Atacan 4, defienden 2. Se queda prácticamente solo ahí debajo del tablero. Algunos problemas. Tiene una segunda oportunidad West, pero le están robando el balón. Y aquí viene el que es Isaiah Wilkerson, anotando los primeros puntos para él. El equipo de los Halcones toma momentáneamente la ventaja en la pizarra cuando estamos prácticamente en lo que es la ofensiva del conjunto de los Ostioneros de Guaymas. ¡Qué buena la asistencia! Buena la asistencia por parte de este que es Richard. Y Daniel Girón vuelve a sumar sus 2 puntos más. Todos han sido para Girón. Sí, excelente el pase en la penetración que realiza Girón por el costado derecho. Y aquí vemos el disparo a larga distancia que es fallado por parte de Halcones y recupera el rebote Gutiérrez. Wilkerson de nueva cuenta ahí debajo del tablero. Es justamente Jimmy Hall Jr. Vaya presentación que tuvo en el último partido frente a la escuadra de la Garra Cañera de Navolato, donde se llevaron la victoria el conjunto de los Halcones. Aquí viene, ambos conjuntos están en esta segunda vuelta con 4 victorias, 4 descalabros. Aquí está el disparo desde la larga distancia, la está fallando. Recupera Jerón Willem, no volteó Hall. No volteó y le dice, sí, error mío cuando venían con velocidad tratando de hacer jugar a uno de los postes, porque está jugando con 2 jugadores ahí debajo de la pintura del conjunto de los Halcones. Gustavo el Chino Pacheco y este es Jerón Johnson. La falla y Hall peleando los tableros. El último en pegarle el manotazo fue un jugador de Ostioneros de Guaymas. Y así la posición sigue para el conjunto de casa. Vaya que ha caído con el pie derecho Jimmy Hall Jr.
ante la afición de aquí de Halcones cuando vemos dos puntos más para Jerome Johnson, porque tuvo un debut espectacular, Luis Enrique, aportando a la ofensiva, jugando muy buena defensiva y hasta con una cortadura leve salió en el rostro, recordarás, en el encuentro pasado. Sí, por supuesto, aquí está Jerome Johnson robando el balón. Wilkerson estaba abierto también ese pas y aquí está Wilkerson desde el estacionamiento. Él es Isaiah Wilkerson. Ismael Hollis y solamente hizo la finta y eso le permitió, estaba en el otro ángulo, en el otro extremo, estaba justamente Isaiah Wilkerson quien mete el triple y ya suma 5 puntos hasta el momento en este arranque de partido. Sí, separándose un poco ya en el marcador la escuadra local. Muy buen comentario el que decía Luis Enrique, esa finta fue suficiente. El que Oli se pusiera, casi se puede decir, en la trayectoria del pase que iba a recibir Wilkerson y que ya vemos cómo concretó de buena manera en el disparo de 3 puntos. Las reuniones entre ambas escuadras después del tiempo pedido por el equipo de Guaymas. Ya lo decíamos, 4 ganados, 4 perdidos los dos equipos en esta segunda vuelta. Importante va a ser, por supuesto, este juego y también el de mañana para si uno o los dos sale con ambas victorias. Eso, por supuesto, le va a permitir alejarse de su rival. Llama la atención la silbante Hortensia Sánchez con el número 3 y debidamente uniformada por el circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico. Esta es la temporada Cibacopa Deportenis 2018. Ostioneros de Guaymas con la posesión del balón. Estas dos escuadras se enfrentaron en la última serie del calendario regular. ¿Y qué creen? El equipo de los Halcones de Ciudad Obregón se llevaron la serie por limpia. Ganaron los dos partidos. Algunos problemas aquí para el control del balón. ¡Qué buena la jugada! Y de reversa la está metiendo Abdul Alim Musa. 12 puntos para él de reversa. La metió porque no le quedaba otro recurso más que intentar así sin ver el aro y consiguió los puntos. Wilkerson apoyándose con Hall. Ismael Hollis le intenta desde el estacionamiento, la falla. Hall estaba solo, pero ya le cayeron en la defensa y además hay violación. Sí, señor, nunca soltó la posesión del balón después de haber brincado. Pero ahí tenemos a Jimmy Hall Jr. haciéndose presente también bajo lo que es el tablero, tratando de recuperar ese rebote ofensivo. Hay un tiempo pedido por parte de la escuadra de Halcones a hacer los ajustes necesarios. Todavía con la ventaja en el marcador la escuadra local, 11 puntos por 7, lo tenemos en pantalla. Y lo que comentamos en el caso de que la mujer árbitro que tenemos, pues cada vez más las mujeres están tomando participación en campos que habitualmente no era común. Y qué bueno, ¿no? Por esa apertura que están teniendo las mujeres. Ya tuvimos la primera umpire mujer en el béisbol mexicano. Es correcto. Ya hace algunos años ha comenzado a proliferar también las silbantes en fútbol. Es decir, la presencia de la mujer importante para sancionar también el deporte profesional. Les comentaba hace unos momentos, se vieron la cara Ostioneros y Halcones en la última serie de la primera vuelta. Ostioneros estaba peleando el primer lugar, pero Halcones le aplica la limpia y lo manda hasta el cuarto sitio. Y además, con esas victorias, el conjunto de Ciudad Obregón logró finalizar en octavo lugar, consiguiendo 7 puntos muy importantes, 91-86 el primer partido. Y el segundo 73-72 con un triple sensacional de último segundo de Ray Rodríguez. Así que hay cuentas pendientes entre estos dos equipos. Es correcto, ahí está Mariné segundo, estaba tratando de hacer la jugada, pero estaba muy bien Jerón Johnson y además José Israel Gutiérrez, que sigue aportando enormidades para el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. Aquí viene Johnson moviendo el balón. Encuentra el hueco, se abre la defensa.
Adentro, Jerome Johnson. Y Jamie Hall le dice a la gente, levante pues, porque así están los halcones tomando el mando de las acciones. Vamos a ver la repetición, cómo se cuela y después la clavada sensacional para sumar los puntos. La pantalla de Jamie Hall Jr. también fue muy importante en esa penetración que tuvo hacia el aro Jerome Johnson. Buena la asistencia, pero West no pudo tomar el balón y ahora está cometiendo una violación. Va a haber cambio por parte del conjunto visitante, par de movimientos que va a hacer el coach, el entrenador de apellido cordobés del conjunto de los Ostioneros de Guaymas. Jerome Johnson, Isaías Wilkerson, partidazos que nos dio Wilkerson en contra del conjunto de la garra cañera de Navolato, que está en muy buena posición en esta vuelta. Ahí está José Israel Gutiérrez. Cuando ya se perfilaba para atacar el aro, vino el manotazo y la falta. Vendrán los primeros tiros libres del poste de los halcones de Ciudad Obregón. Vemos la repetición. Se desmarca y así, cuando ya se perfilaba, vino el manotazo y los primeros tiros libres para José Israel Gutiérrez. Y fue un balón que parecía que se lo cedía de manera comprometida Wilkerson a Gutiérrez. Lo resolvió muy bien y ya vino la falta. Aquí está ya encestando el primero de los disparos. Aumenta la ventaja para la escuadra de halcones. Logra también capitalizar el segundo Luis Enrique Valenzuela. 15-7 la diferencia en el marcador. Parece que la escuadra de halcones tiende a separarse ya, por lo menos en este primer periodo, poniendo ya de por medio importante distancia en el marcador. Paul Hernández es el que está moviendo el balón. Ya está Musa. Lo intenta desde el estacionamiento. Sí, señor. Ah, no, es dos. Estaba pisando la línea. Me daba la impresión que tenía el triple. Este número 7. Mientras tanto, Jimmy Hall ahí ante un jugador más bajito de estatura que él, sin problemas para conseguir los puntos. Ya ingresó Fernando el Nene Benítez, también el homie Salcedo. Aquí está Fernando Benítez para encontrar a quién es Musa. Le pega un baile a su marcador y después el rebote le queda al Nene Fernando Benítez. Está, les decía, Jorge Salcedo y este que es Abdul Musa. Le intenta el Nene, pero está fallando a media distancia con la zurda que lo caracteriza. Fernando el Nene Benítez, que ha sido pilar del conjunto. Jerome Johnson le intentó desde larguísima distancia. Par de ofensivas que no han marcado para ambas escuadras y ahora el que mueve es Paul Hernández. Aquí lo tenemos, el número 60, con Daniel Girón. ¿Con quién? Girón es con Abdul, otra vez Abdul Musa. Sin embargo, cayó de fea forma y el conjunto de los Ostioneros tienen uno menos. José Israel Gutiérrez intentaba pasar, decide el ganchito y finalmente están recuperando. Viene este Daniel Girón desde el estacionamiento. La parábola perfecta y después los tres puntos para Daniel Girón, que le permite acercarse a los Ostioneros de Guaymas en los últimos dos minutos de este primer cuarto. Era un contragolpe cantado el que tenía la escuadra de Guaymas. Decidió ir por los tres puntos y lo consiguió de buena forma Girón. Y aquí tenemos la penetración ahora de Gutiérrez, que logra retacar la pelota para tener dos puntos más. Hall tenía su marcador y prefirió mejor dársela a José Israel Gutiérrez porque estaba completamente desmarcado y así lo hizo con la clavada José Israel Gutiérrez. El poste moviendo Paul Hernández, ya encontró a Abdul Mesa. Se le acabó el reloj de disparos y está reclamándole a la gente que no le hablaba. Pero hay reclamos. Daniel Girón también le hace algunas indicaciones y mandan a la banca a Abdul Mesa y está reingresando el número 40, Paul Marigny, segundo. Muy molesto, salió de la
Duela de Musa. Él no veía el reloj de disparo. Y es de las cosas, ya lo decíamos, que más molesta a los coaches, porque ese reloj lo tienes enfrente a ti cuando estás en ofensiva. Aquí el equipo de Halcones tratará de aumentar la ventaja. Hall lo intenta desde el estacionamiento. Sí, señor, adentro. Jamie Hall Jr. consiguiendo par de puntos, tres puntos importantes para la escuadra de los Halcones de Ciudad Obregón. Toma nueva ventaja. Ahora es el homie Jorge Salcedo. Está consiguiendo el triple también de Ciudad Obregón. Y además un pequeño trastabilleo que tuvo Jamie Hall Jr. La flotadita, nada más, pero ahí está Jamie Hall para dejarle los puntos que estaba intentando Isaiah, este Jerón Williams, Johnson, perdón, pero tuvo que apoyarse ahí con el poste de los Halcones de Ciudad Obregón. Algunos problemas para pasar el homie Jorge Salcedo. Y ahora ya tienen el reloj de disparos encima y el Nene Benítez consigue los dos puntos. Estaba completamente solo, solo y su alma. Wilkerson también lo intenta desde el estacionamiento. Y se acabó el primer periodo. Favorece la pizarra a los Halcones de Ciudad Obregón, 24-19. Lo dejamos con las porristas oficiales, las Halconcitas de Ciudad Obregón, desde el gimnasio Manuel Lira García. Bien, amigo, ya estamos de regreso. Vámonos a lo que será el segundo cuarto, segundo periodo de este partido. Primero de la serie entre los Halcones de Ciudad Obregón, Ostioneros de Guaymas. Ventaja para los de casa. Gran actuación hasta el momento. Jamie Hall Jr., 9.5 rebotes, 2 asistencias. Pues mira, por lo menos lleva ritmo para tener el doble dígito en rebotes y también en puntos el jugador de lo más destacado del equipo de Halcones en este encuentro. Ismael Hollis intentaba desde la larga distancia. Ahora es Wilkerson el que lo intenta. Está fallando en este periodo de los juveniles. El que tiene la oportunidad es Alejandro Reina, el cual se encuentra sobre la duela por el conjunto de Ciudad Obregón. El tiro de larga distancia del homie Jorge Salcedo, pero se queda bastante corto. El juvenil es José Amador Rivera de los Ostioneros de Guaymas, con el número 15 lo tenemos sobre la duela, mientras que es el grandote, les decíamos, de Ciudad Obregón. Aquí está Jamie Hall llegando ya al doble dígito en su cuenta personal, prácticamente
despedazando la defensa de Ostioneros ahí debajo de la pintura. Sí, donde se ha impuesto Jimmy Hall a base de fuerza. Tanto él y Gutiérrez en los dos juegos, precisamente contra Navolato, también tuvieron un buen desempeño ofensivo y defensivamente debajo del tablero. Y esta vez Jimmy Hall también está imponiendo condiciones. Aquí viene el disparo por parte de los Ostioneros, fallando. Fue Paul Hernández el que le intentaba, sin embargo, ya viene aquí ese Jerón Johnson. Par de puntos, Jerón Johnson está recuperando gran nivel que le habíamos visto en sus primeros partidos. Ahora se abre la defensa, pero ahí está este juvenil cometiendo la infracción. Alejandro Reina, cuando parecía que ya la iba a volcar el jugador de los Ostioneros de Guaymas. Sí, fue clara la falta. Precisamente Jimmy Hall platica con Reina después de cometer la infracción y que va a llevar al equipo de Ostioneros a la línea. Aquí tenemos el primero de los disparos. Bueno, metiendo el primer tiro libre, y ahora intentará llevarse los dos puntos que prácticamente ya los tenía, porque se iba a perfilar solo Paul Hernández para clavar ese balón. 28-20, son 8 la diferencia los Halcones de Ciudad Obregón. Arrancando bien el partido, Jimmy Hall ahí adentro. La intenta Ismael Hollis. Ya había intentado par de disparos de larga distancia. Este lo hace de manera perfecta y consigue los 3 puntos para los Halcones, que siguen ampliando la ventaja. La diferencia ahora son 11. En el último juego contra Garra Cañera, Hollis traía muy buena puntería en disparos de 3. Marinelli está consiguiendo el tablero, y además ahí mismo en medio de 3 de Halcones consiguió meter los puntos. Johnson, se abre la defensa, la flotadita, la pelean, y es Hall el que está recuperando. Hollis de nueva cuenta, ahí está Ismael Hollis. Lo están dejando solo porque atacan el tablero con las coladas de Johnson. Y además con Hall ahí debajo de la pintura, abren la posibilidad de que quede completamente solo Ismael Hollis. Sí, y una vez que Hollis empieza a calentar esos disparos de larga distancia, empieza a ser mortal letal el jugador con el número 13 de Halcones. Paul Hernández intentó el disparo larguísimo. No desde el estacionamiento, desde la calle, aquí desde la 200 lo intentó. Sin embargo, aquí viene ahora el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. Ese es Isaiah Wilkerson apoyándose. ¿Con quién? Con Jerón Johnson. Alejandro Reina lo intenta. Y lo consigue los 3 puntos. La finta parecía que servía y después se animó y consigue los 3 puntos. Ahí vaya disparo por parte de Reina cuando está marcándose una falta. Amplía la ventaja la escuadra de Ciudad Obregón, 37-22, cuando tenemos 6 minutos con 39 segundos en el reloj de este Manuel Lira García. Hay un tiempo pedido, Luis Enrique Valenzuela, pues en la escuadra de Obregón al momento con un juego bastante aceptable. Da la impresión de que lo pudieran meter desde ya a la congeladora, pero sabemos que todavía le falta historia. En el último juego contra Navolato también tuvieron una importante cosecha de puntos, sobre todo también que una diferencia en el marcador en el segundo juego muy amplia, muy abultada a favor de la escuadra local de Halcones, cosa que no pasó en el primero de contra Navolato, que quedaron 91-90 a favor de la escuadra sinaloense. Así que un tiempo pedido y es aprovechado por los coaches para poner en orden ahí las ideas, ¿no? Por ahí tengas saludos ya de algunos aficionados que se reportan amablemente a través de nuestras plataformas. Por supuesto, Gabriel Cruz dice, diferente se ven los Halcones, ganaremos hoy desde Urbi, dice César Parada. Saluden a mi hija Eunice, cumple 16 años, vamos Halcones, claro que sí. Eunice, felicidades. Oye, César Parada dice, hay que darle regalos, digo con el saludito solo no. Sí, definitivamente, ¿no? Me recordó mucho a Jorge Morgan,
inestimables, ¿por Enrique? ¿Qué será? Saludos a mi gente bella de Ciudad Obregón, dice Fernando Murillo, mi hermosa madre Martina Elisa Platt, mis hermanos Juan Pablo, Emanuel y Loreto. Para todos ellos, muchas gracias a quienes están acompañándonos en esta transmisión a través de Halcones TV. Jorge Salcedo intenta la jugada, pues sacó la falta. Sacó la falta el Jomi Salcedo cuando estaba intentando colarse y va a tener dos tiros libres. Hay jugadores de nativos de aquí de Ciudad Obregón jugando con la escuadra de los Ostioneros de Guaymas, que se presentan en esta segunda vuelta para tratar de cobrar la afrenta que sufrieron allá en el tsunami. Salcedo falló el primero, ahora falla el segundo. Y aquí está Ismael Hollis recuperando para el conjunto de Ciudad Obregón. Jerón Johnson, foul y cuenta, sí señor. Jerón Johnson ya se está perfilando también para el doble dígito, con esto lo está consiguiendo. Sí, Jerón Johnson, una buena penetración y recibe precisamente la falta al momento en que suelta la pelota. Y ahí lo tenemos ya buscando negociar la jugada para que se convierta de tres. Bueno, a final de cuentas quedó solamente 12 puntos, 39 por 22 el marcador. Y aquí viene la ofensiva, la escuadra de Guaymas. Es el que está moviendo en ese momento. Es Malpica que ya ingresó. Jorge Salcedo lo intenta de larga distancia. Le cometieron la falta, Alejandro Reina con la equivocación. Y ya le dice el coach Gustavo Chino Pacheco que tenga tranquilidad, que no hay problema. La falta no fue tirando, fue antes, y es la tercera falta acumulada que tiene el conjunto de casa. Los Halcones de Ciudad Obregón, los actuales campeones, se queda solo y su alma West. Sin mayores problemas para poder embocar, Allen West consiguiendo dos puntos más, los primeros para él en su cuenta personal. Perdió la marca Gutiérrez, de repente se vio solo bajo el tablero en la zona donde se suponía debía estar Gutiérrez, y es por esto que West se le facilitó poder conseguir el encesto. Ah, que viene, se adelantó este jugador de los Ostioneros y ahora Musa lo intenta él mismo. Sí, está dentro, los puntos para él. Musa, qué buena la jugada, pero el robo de balón que hicieron, sensacional. Y ese mira justo, Gutiérrez quiso sacar la pelota dentro del tablero, sabemos que eso no se permite, es por eso que cuenta esa canasta para la escuadra de Ostioneros. Israel lo intenta ahí con Ismael Hollis, pero ahora en corto, se metió Hollis ahí a la pintura. Se elevó, levantó el vuelo cual halcón y después consiguió los dos puntos. Viene Malpica, Karim Malpica, quien hizo una estupenda jugada. Se adelantó muy bien a la lectura del juego en la defensiva anterior, en la ofensiva que tuvieron los halcones y que robaron el esférico. Ahora están pidiendo tiempo fuera para poner tranquilidad, lo cual van a aprovechar también los de mantenimiento para hacerle una pequeña limpieza, una asepsia a lo que es la duela. Sí, cuando restan poco menos de 5 minutos para que finalice segundo cuarto de este juego, con la ventaja para el equipo de Halcones, ya una diferencia importante en el marcador, 41-26, y es por eso este tiempo está bien para tranquilizar, sobre todo que no pueda tomar ritmo la escuadra de Ostioneros, y de esta forma también es que juegan los coaches con ese tipo de situaciones. Aquí está, la verdad, el conjunto de los Halcones, caras felices por todos lados aquí en Ciudad Obregón, porque la cara muy diferente de los Halcones con la llegada de Jimmy Hall Jr., sensacional. Isaias Wilkerson le ha dado mucha movilidad al equipo y además la potencia de Jerón Johnson ha sido clave en el funcionamiento de la quinteta de casa. Y en el caso de Jimmy Hall Jr. también, que ha aportado ofensiva y defensivamente, se ha notado su presencia también cuando le toca disputar minutos sobre la duela, y aquí el balón va a ser
a favor del equipo de Ostioneros, que lo mueve desde la línea de fondo. Encuentran a Malpica, Karim Malpica está tratando de encontrar un receptor. Rivera fue el juvenil, sin embargo ahora están perdiendo el balón. Vamos a ver, con velocidad venía Jerón Johnson, tiene problemas para poder meterse en medio de tres y le están robando el esférico. Y ahora Abdul Musa no encuentra receptor, al fin le da circulación el conjunto a los Ostioneros de Guaymas. Mala entrega y están cediendo la posesión del balón para el conjunto de casa, que lleva 15 puntos de diferencia. Sí, en esa jugada anterior, en el rompimiento rápido que intentó Johnson, se le quedó un poco atrás el pase a Reina, que si lo hace de manera correcta, Luis Enrique, era una canasta cantada para la escuadra de Ciudad Obregón, y aquí sube la pelota precisamente Johnson. Viene con Ismael Hollis, se eleva Hollis en medio, tenía ahí a su marcador, pero él mismo está recuperando después de que el esférico estuvo coqueteando con el aro, no entraba, sin embargo llegó para apoyar su mismo disparo. Ya ingresó Raúl Delgado también, de la gente que viene de cambio para el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón, moviendo a su gente. El coach, el Chino Pacheco, le intenta, pero lo baja Jerón Johnson, aún así saca el disparo, pero está recuperando el tablero el juvenil Alejandro Reina. Viene con velocidad Raúl Delgado, le cometieron la falta. Sí, una descolgada rápida. Ahí tenemos a Delgado, de los cambios recurrentes, de los elementos que aportan cuando viene desde la banca. Se dice que un equipo debe ser así de buenos sus jugadores titulares como la banca. Ya hay movimientos y también un tiempo pedido por la escuadra de Ostioneros y los movimientos de Halcones. Por lo pronto Jimmy Hall y Wilkerson regresan a la duela. Tendrá su segundo disparo de la línea de castigo. Raúl Delgado acaba de tomar los primeros minutos, ya se está haciendo presente en el marcador a favor del conjunto de los Halcones, que sigue sacando ventaja en este segundo cuarto para irse al descanso del medio tiempo con una cómoda diferencia ante el conjunto visitante, los Ostioneros de Guaymas, que no han podido responder de la ofensa de Halcones cuando le ganaron los dos en la última serie de la primera vuelta y que los mandaron abajo en el standing, llegando hasta la cuarta posición cuando estaban peleando el liderato. Están robando ahora los Ostioneros con velocidad. Musa se abre la defensa, hay una falta para poderlo frenar y vendrá a la línea de tiros libres. Vamos a ver si ya el equipo de Ostioneros puede concretar puntos, porque ya tienen un buen que no pueden, no tienen éxito al buscar tanto penetrar, así también como poder en disparos de larga distancia. Así aquí es. Están los disparos por parte de Musa Abdul, y vaya manera que la está celebrando, la está festejando para poder tener los puntos, mientras que al fondo del tablero las porristas tratando de hacer su trabajo. Por supuesto, la gente está metidísima en el gimnasio municipal Manuel Ira García, el ídolo de los Halcones. No, es impresionante la escandalera que arman las niñas del grupo de animación de Halcones cuando van a disparar el tiro del libre los rivales. Karim Malpica, rompimiento rápido, ahí lo tiene consiguiendo los puntos. Vaya jugada de Allen West, metiendo 12 puntos más para su cuenta personal. Aquí lo intentan de larga distancia otra vez, están fallando los disparos. Los disparos de larga distancia lo están fallando los Halcones, están cediendo, intercambiando lo que es la posesión del balón. Ahora hay movimiento en cuanto a los juveniles. Salió Alejandro Reina y entra Karim García. Karim García es Rivera, el número 15, el juvenil que presentan los Ostioneros de Guaymas. José Rivera no lo hemos visto, está bajando el tablero. Es Jimmy Hall Jr., viene a velocidad, la intenta Karim García, acaba de ingresar y desde el estacionamiento suma sus primeros puntos
Karim García, y ahora pues crece la diferencia a favor del conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. Una caída más aparatosa que otra cosa, y ahora le intenta, ese es Isaías Wilkerson. A triples está matando la defensa de los ostioneros. Los Halcones de Ciudad Obregón tomando una ventaja importante cuando estamos en los últimos dos minutos de este segundo cuarto. Sí, aparece, pareciera ser que el equipo de Halcones estuviera asegurando ya este encuentro. La distancia ya es considerable. Sin embargo, no hay que descuidar ningún detalle. El equipo de Guaymas tiene los argumentos, por supuesto, para poder regresar en el marcador. En el juego anterior, el equipo de Halcones llegó a tener ventaja de 20 puntos y se la lograron acortar a 10. Sin embargo, ya en la parte final del encuentro pudieron separarse de nuevo y lograr la victoria. 51-29 el marcador, y ahí tenemos lo que resta en el reloj de juego. Algunos saludos, pide Humberto Machado, saludos desde Monterrey, muchas gracias. Saludos a Pablo y Santiago López, Ciudadano 14, dice, estamos viendo el juego en Campeche, vamos Halcones, muchas gracias. Saludos para el buen Juan Pablo, que sería interesante que nos dijera por qué se hace llamar Ciudadano 14. Sí, ¿verdad? Sí. Un saludo para él, por supuesto, allá en la bella Campeche. Una diferencia importante para el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón es que ha sido una efectividad muy buena en cuanto a disparos de larga distancia del equipo de los Halcones de Ciudad Obregón. El porcentaje de efectividad de triples es del 43%, bastante bueno, sí, hay que decirlo de manera colectiva. Y sobre todo en los disparos de Hollis, también de Jimmy Hall Jr., que ha estado muy efectivo también desde la larga distancia. En tiros de campo, 68% de efectividad para el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. Solo el 47% tienen los ostioneros de Guaymas. Y aquí con la posibilidad, con la posesión del balón, los de casa van a tratar de ampliar la ventaja. Minuto y medio lo que queda. Jimmy Hall Jr., no hay ni quien lo frene ahí debajo de la pintura. No hay ni quien lo frene, ni en estatura. Y por supuesto la habilidad que tiene Jimmy Hall Jr. Jorge Salcedo, ¿con quién? Encuentra al receptor, es el juvenil, tiene algunos problemas. Allen West, vamos a ver, la intentaba, el pase comprometido. Se le acabó el reloj de disparo y además están recuperando. Están recuperando. Pidió tiempo Halcones, pero ¿por qué? Si la posesión la tenía el conjunto, parece que sí le dieron la posesión para Halcones cuando pedía tiempo. Sí, es lo que están ahí dialogando los jugadores de ostioneros con los oficiales. La pelota va a favorecer, sí, va a ser para la escuadra de Halcones en la posesión cuando resta menos de un minuto, 56 segundos para que termine esta, lo que es ya la primera parte del desafío. Siguen por ahí las discusiones entre el coach, el oficial, el jefe de esta tercia. Lucio Salazar es el silbante principal de esta terna por parte de los árbitros del Cibacopa. Va a dialogar un poquito con sus compañeros, está llamando también a la silbante Hortensia Sánchez. Hay una pequeña pausa, no sé qué viste en la jugada. Primero se les acabó el reloj de disparos, hubo confusión en ese sentido cuando suena la chicharra. Por supuesto que Halcones, que al parecer tenía la posesión del balón, la perdía, pero ya la habían tocado al regresarse y los Ostioneros tenía la opción de poder robar el balón. Sí, era Angulo quien aparentemente había ganado primero el balón, después ya se vino en la disputa de dos. La pelota al final favorece a la escuadra de Halcones y aquí Jimmy Hall intentará hacer algo para lo que finaliza de este segundo cuarto. Está recuperando a Allen West,
el tablero para el conjunto de los Ocioneros. Saludo grande para el bello puerto de Guaymas. Muchos años estuvimos narrando también para televisión allá en Guaymas con los Ocioneros. Para el presidente del club y del circuito también ya varios años. Los Pioneros de Guaymas, legendario equipo en Liga Mexicana del Pacífico, desde la Liga de la Costa. Sí. Que solamente, no recuerdo si fue uno o dos años que dejaron de ser los Pioneros para ser Marineros. Marineros. Ahora con Ocioneros va en buena posición en esta segunda vuelta para tratar de finalizar y meterse en los playoffs. Sin lugar a dudas, porque finalizaron en cuarto lugar en la primera vuelta y eso le permitió sumar puntos suficientes para encarar un poco más tranquila esta parte complementaria del calendario regular. Allen West, el disparo lo consigue, ahí está Jimmy Hall Jr. Trataba de sacarlo, hay presión por parte de Ocioneros, no, están con la marcación personal, no. Ahora ya le dan una doble marca, van a defender por zona los Ocioneros. Aunque hay algunos movimientos que están haciendo para hacerlo personal. Le intenta otra vez Karim García desde el estacionamiento. Sin embargo, gol Junior, foul. Y con un segundo solamente para que termine este segundo cuarto, vendrá a la línea de tiros libres Jimmy Hall Jr. Qué jugada de Hall. Él recuperó ese rebote y logra la penetración. Sin embargo, al recibir la falta fue lo que impidió para que el norteamericano pudiera lograr el enceste, aparte de negociar un tiro libre para poderla hacer de atrás. Aquí está el primero, queda un segundo solamente para irnos al descanso del medio tiempo y el conjunto de casa, los Halcones de Ciudad Obregón, defendiendo el nido con bravura y sobre todo con un dominio completo sobre la duela del Gimnasio Municipal. Manuel Lira García, un disparo ya estéril por parte de los Ocioneros de Guaymas y nos vamos al descanso del medio tiempo con la ventaja de Halcones 54-31 desde la duela del Manuel Lira García. Regresamos después de unos minutos.
Ya estamos de regreso para lo que será el tercer cuarto de este partido que favorece a los Halcones de Ciudad Obregón. 54-31 sobre los Sucioneros de Guaymas. Medio tiempo. Se disfrutó de las Halconcitas. El grupo de animación del equipo de casa. Y por supuesto promociones de los gentiles patrocinadores. Pues aquí tenemos ya el inicio de este tercer periodo, después del descanso de 15 minutos de ambos equipos. Un primero y segundo periodo que pues llegó a buen puerto. La escuadra de Halcones espera, por supuesto, que los Pioneros puedan tener una reacción significativa. Aquí, por lo pronto, ya tiene la primera ofensiva. Bueno, vienen los Pioneros de Guaymas a tratar de hacer algo para reaccionar en este tercer cuarto. Marinelli, el que lo intenta de larga distancia, pero la está fallando. Fue justamente Daniel Girón. Ahora son los Halcones. Israel Gutiérrez, ¿con quién? Wilkerson. Se tiene que salir un poquito de la pintura, después busca la colada. Pero ahí está José Israel Gutiérrez, consiguiendo dos puntos más para él. Llega a 6 en su cuenta personal. El que está encabezando la ofensiva de los Halcones es Jimmy Hall Jr. con 14 puntos. Y ya tiene el doble-doble porque llegó a 11 rebotes. Buena jugada esa anterior de Gutiérrez. Cuando un instante antes de esa penetración había tenido algo de indecisión al momento de tener la pelota ella ahí sobre la pintura. Y Gutiérrez sigue apoderándose de los tableros para el conjunto de casa. Ciudad Obregón robaron el balón, pero Jerón Johnson está muy atento. Y ahora Wilkerson encuentra el hueco y viene apoyándose con el tablero. Está consiguiendo un par de puntos más para el conjunto de casa, que sigue y continúa ampliando la ventaja. Sí, muy buena jugada por parte de Johnson. 31 el marcador, parece que todo podría indicar, Luis Enrique Valenzuela, que será la misma tónica tanto del primero y segundo periodo, ahora en el inicio de este tercero con el dominio de la escuadra Obregón, que aquí responde el equipo visitante. Y ahora una distracción de Ismael Jolís y están perdiendo la pelota y el balón será para Guaymas. Con el triple de Abdul Musa están consiguiendo descontar, cuando la mayor diferencia que ha conseguido Halcones han sido 27 puntos. Ahora con el triple se acercaron. Intenta de nueva cuenta Daniel Girón, ¿no? Es debajo West el que le intenta la media vuelta. Tiene los puntos, llevándose con poder y todo a José Israel Gutiérrez. A base de potencia, puro Allen West completar. Ahí está la repetición. Hasta allí veíamos la repetición. Ahora va a salir el equipo de Obregón con Wilkerson para tomar la ofensiva. Presión a lo largo y de toda la duela están metiendo los Sucioneros. Cometen la falta sobre Jerón Johnson. Fíjate cómo cambia ahora con la presión. Desde que salen, desde la ofensiva, el conjunto de los Sucioneros de Guaymas. Ahí está Ismael Hollis, completamente solo. Consigue el triple, pero ahora con velocidad. Viene Richards metiendo los puntos para el conjunto de los Sucioneros. Los primeros puntos para Omar Richard García. Sí, sigue el equipo de Halcones dominando el encuentro. Tímidas las respuestas por parte de los Pioneros, no pueden acortar la distancia en el marcador. Un mismo juego al momento de Hollis, también de Jimmy Hall Jr. cuando van a tener la ofensiva en la escuadra visitante. El robo de balón va a Jerón Johnson. El alio Jimmy Hall Jr. Ahora tiene que venir la transición porque se quedaron festejando y eso les costó que vinieran los puntos para el conjunto de los Sucioneros de Guaymas. Es lo que comentaba el coach Pacheco desde la banda de la línea lateral, que tomaran rápido su posición en la defensiva porque ya la escuadra de Guaymas tenía su transición para poder conseguir encestar
y el marcador 63-40 para la escuadra local. Abdul Musa, se están diciendo cosas, Jerón Johnson y Daniel Girón, el número 23 de los Ostioneros de Guaymas, se están encarando, se están empujando, ya lo vieron los árbitros, así que... Y mira... Van a tomar carta en el asunto los silbantes. La oficial, ¿quién dijo que era el sexo débil? Se metió en medio de las dos torres a gritar que se hiciera la gresca más grande. Se quería armar la camorra ahí en la duela. Y al final están tomando la decisión de que la pelota va a ser a favor del club. Y va a ser la posición para el conjunto de los Halcones. Están contando los puntos, le dicen que sumen los puntos del conjunto de los Ostioneros de Guaymas. Siguen todavía con algunas protestas por parte de los coach. Y ahora la presión, les decía, Ostioneros ha realizado la presión y está provocando que haya errores por parte del conjunto. Ahí están de nueva cuenta Girón y Johnson. Se eleva Johnson y mete los puntos y va y le hace señas a la banca del conjunto visitante. Esta acción no debe de ser, hay que decirlo. Qué bien estaban pendientes tanto Richards como Girón, como Musa, para poder meter esa canasta después de que le intentaron de larga distancia a Marinelli segundo. Y Ostioneros está contestando al tú por tú, pero Jaron Johnson, está calientito el partido. Sí, no le gustó para nada al coach del equipo de Ostioneros la seña de Jaron Johnson hacia su banca. El tiempo fuera solicitado. Este es el punto anterior de Johnson y ahí está el momento que algo le grita a la banca y que también provocó, por supuesto, la molestia del coach visitante, que previamente esa jugada, antes del enceste de Johnson, Luis Enrique, cuando Jimmy Hall intentaba hacer la pantalla, él le dice, sube, yo puedo solo contra este defensa, y pudo lograr el enceste en el jumper perfecto para conseguir dos puntos más, 65-44 el marcador. Mario Oropesa pide saludo desde Venezuela al equipo Ostioneros de Guaymas, muchas gracias. Mario Oropesa, muy especialmente a su coach, Jesús Córdobés, dice, augurándoles el mejor de los éxitos. Pues Ostioneros va en caballo de hacienda para estar en los playoffs. Quizá vayan a realizar algunos ajustes en cuanto a su material extranjero. Este puede ser el juego del regreso de Halcones, dice Raúl Márquez. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Todavía le resta bastante tiempo a este partido, el primero de la serie entre Ostioneros y Halcones, los campeones del Cibacopa, quienes vienen a mover el balón desde la línea de base. Johnson, y siguen los empujones entre Daniel Girón y este que es Jerón Johnson. Cada vez se hace más ríspido, más físico el juego. Esa presión que está haciendo en toda la cancha la escuadra de Guaymas es lo que está provocando que el juego se haga con cada vez más contacto y, por supuesto, los árbitros más metidos en él. Se llevó a dos Wilkerson y ahí encontró debajo del tablero a Israel Gutiérrez, quien mete los puntos y ahora viene con velocidad. Marinelli encuentra con quien intenta el disparo de larga distancia, Richards, pero se quedó corto. Israel no es movedor, así que tiene que apoyarse. Ya lo hace con Johnson. Y ahora Wilkerson desde el estacionamiento la falló. El manoteo le cae a Richards, quien encuentra solo a Abdul Musa, quien está anotando dos puntos más y ya lleva 16 en su cuenta personal. Mientras veíamos ahí la serie de empujones que se están propinando tanto Jerón Johnson como Daniel Quirón. Circulando el balón ahora el conjunto de casa. Ismael College lo intenta. Ahí en corto Gutiérrez, le cometieron falta.
estaba a punto de dejarla, sin embargo le cometieron la infracción. Un empujoncito que lo va a llevar a la línea de tiro libre. Vuelve a ganar la posición Gutiérrez en el rebote ofensivo. Y por aquí vemos la repetición por esa falta que recibe, es que no logró concretar el enceste. Así que hay un tiempo pedido. Otra vez el equipo de Guaymas con 4.41 por jugarse en este tercer periodo. Y ya se escucha en el sonido local esa batucada que anuncia que la canción del matador de los fabulosos Cadillac inicia. Ya se está inspirando César Gacelo. La diferencia 21 puntos a favor del conjunto de casa. Vamos a ver lo que están haciendo de manera personal por los Pioneros de Guaymas. Abdul Alim Musa aportando 16 grandes puntos. Lo ha hecho bastante bien y además Allen West está colaborando con 10 puntos, 6 rebotes, par de asistencias. Son los mejores a la ofensiva para el conjunto que dirige Jesús Córdoba. Aquí aparece Isaías Wilkerson, que es el capitán de los Halcones, con solo 10 puntos. Y le digo solo 10 puntos porque el resto de la quinteta titular, Jimmy Hall Jr. lleva 16, Ishmael Hollis lleva 13, Jerón Johnson 12 puntos, el que se ha quedado un poquito atrás, pero pues no por mucho, es José Israel Gutiérrez con 8 unidades, pero ha recuperado 6 también. Sí, es lo que te iba a comentar precisamente, que ya ha marcado diferencia Gutiérrez en este encuentro, y aquí lo tenemos con la posibilidad ya de ampliar su cuenta, por lo pronto está llegando a 9 puntos y con la ya posibilidad de tener el doble dígito en puntos anotados. Pues toda la quinta titular va a tener la posibilidad, lo hace, así que tienen doble dígito toda la quinta titular de los Halcones de Ciudad Obregón, desatando poderosa ofensiva frente a los Opcioneros de Guaymas. Y aquí están en el ataque. Musa encuentra el hueco, Abdul Musa, que se ha echado el equipo al hombro. Es tremendo jugadorazo ese, ¿eh? Le daban la posibilidad de que buscara la colada. Jerón Johnson lo intenta. Está recuperando el rebote el conjunto porteño. Y acá lo intenta desde el estacionamiento. ¿Quién cree que es? Abdul Musa. ¿Quién más? Y podría llegar a los 20 puntos en su cuenta personal. Sí, de lo más destacado cuando aquí está marcándose una falta a favor de Halcones. Y también se reportan de Chihuahua, viendo la transmisión, Ricardinho Iracheta, así se nombra él en el Facebook, y también Alejandro Gastelum Acosta. El saludo, por supuesto, para ellos en esta transmisión que se origina desde Ciudad Obregón, desde lo que es el gimnasio Manuel Lira García, aquí en esta ciudad. Daniel Girón tiene que abandonar la duela, se ha metido en problemas de faltas personales, lleva 3. Y por eso deciden darle descanso. Gutiérrez se anima y bota un poco. Y después el ganchito se quedó corto. Jimmy Hall estaba recuperando, pero no encontró a quien cederle el balón. Y ahora tenemos a Paul Hernández. Intenta la jugada, pero el que se metió es Richards, quien consigue los puntos atacando con decisión el tablero. Buen intento de Gutiérrez cuando con ese ganchito, que ya nos ha demostrado que tiene esa jugada muy dominada cuando aquí está la falla por parte de Halcones. Y aquí viene el rompimiento rápido de Corguay. Y de nueva cuenta Abdul Musa desde el estacionamiento. Comienza a echarse el equipo al hombro y comienza la reacción de los Opcioneros de Guaymas gracias a este Abdul Musa, el número 7. Vamos a verlo. Lo intentó desde el estacionamiento. La parábola perfecta. Adentro los 3 puntos. Y se acercan los Opcioneros. 69-56. Como comentábamos, no hay nada decidido en este juego. Ha bajado un poco los brazos la escuadra de Halcones. Los ajustes, por supuesto, también que el coach cordobés de Opcioneros ha realizado, que le han funcionado al momento. Imponer la defensa, hacer con esa presión que habían estado imponiendo toda la cancha, que poco a poco les ha funcionado mejor,
y rezagándose ya la escuadra de Halcones Luis Enrique Valenzuela. En cuanto a puntos, la distancia ya no es tan grande como estaba todavía al inicio de este tercer periodo, y esto anímicamente, sobre todo en lo mental, puede hacer que sea un juego que todavía se pueda poner en lo que resta de este tercer periodo y el cuarto, el periodo final, ponerse dramático. Bueno, déjeme decirle lo que ocurre en otras plazas. Los Náuticos de Mazatlán, prácticamente los Náuticos logran su séptima victoria al pasar sobre los Sonkis, y que por cierto, pues con listones de luto por la muerte del exjugador de Náuticos Cliff Tucker, que perdió la vida en un accidente automovilístico allá en Texas. Sí, lamentable la situación con este deceso, este jugador. Y el equipo de Náuticos se reafirma en el primer lugar, Luis Enrique Valenzuela, con su victoria. Ahora la falta es ofensiva para Isaías Wilkerson, después del manotazo que le daba al marcador que tenía. Los árbitros lo marcaron y está protestando Wilkerson. Sin embargo, la posesión es para los Ocioneros. Desde que mandaron esa presión a lo largo de todo a la cancha, y además aquí está Richard consiguiendo el triple. Lo había intentado en tres ocasiones. Ahora por fin cae la parábola. Otra falta ofensiva. Y es Jerome Johnson el que está cometiendo la infracción. Es el que ha andado más calientito en los últimos minutos. Johnson aquí se equivoca al cometer la falta. Ya son solamente 10 puntos. 10 puntos la diferencia en el marcador, y a varios sin respuesta por parte de la escuadra de Halcones. Aquí viene Abdul Musa. La falta es ofensiva. Ahora fue Wes el que está cometiendo ahí justamente. Wes, antes de tomar el balón, cometió la falta sobre José Israel Gutiérrez, el cual él mismo está pidiendo el cambio porque cayó mal y va a ingresar a la duela. Ahora ingresa, al parecer, Fernando Rosales, el que está ingresando. Parece que es el tobillo derecho, el del problema de Israel Gutiérrez, esperando por supuesto que no sea consideración. La falta sobre Wilkerson. Vamos a ver a quién se la marcan. Y vaya presión que ha metido el equipo de los Ocioneros de Guaymas, y vaya reacción, sobre todo con la destacada actuación de Abdul Musa, que ya suma 24 puntos, pero también Omar Richards García. Este Richards García, hasta el momento con 9 puntos, pero la mayoría lo ha conseguido en este tercer periodo. Sí, en tiros de larga distancia. Y preocupante cuando vemos a la distancia, Luis Enrique, que están revisando el tobillo de Gutiérrez, porque puede ser una baja sensible para Halcones y también para la selección nacional. Sí, cuidado, porque él tiene que reportar el próximo mes con la selección nacional mexicana. Aquí viene Paul Hernández, encuentra a uno de los receptores. La intentan así de larga distancia, el manotazo. Jimmy Hall Jr. les dice: tranquilo, yo lo tengo. Acaba de recuperar el rebote y ahí está Ishmael Hollis. Johnson encontró solo a su marcador y ahora estaba a punto de robar el balón cuando buscaban a Abdul Musa. Sí, muy buena jugada. El rompimiento rápido. Todavía vemos la culminación de la misma en el enceste de Hollis al buen pase de Johnson. Va a haber otro cambio, otro ajuste por parte de la escuadra de Halcones aquí. De nueva cuenta la repetición. Buen enceste. Y esto también puede ayudarle definitivamente a la escuadra de Ciudad Obregón para recuperarse en lo anímico. Le dieron descanso a Johnson. Aquí hay falta, pero es Ismael Hollis. Fue antes. Sin embargo, ya tienen faltas. No, todavía no. El que tiene acumulada ya son los Ocioneros de Guaymas. Los Ocioneros de Guaymas que van a tener la oportunidad con 14 segundos todavía de conseguir acortar distancia. La diferencia
Foul. Ofensivo, sí, estaba bien plantado ahí Jimmy Hall Jr. Y me da la impresión que para Alan West son tres faltas, así que se va a descansar y acaba de ingresar Fernando el Nene Benítez, veteranazo de los Ostioneros de Guaymas, dio sensacionales campañas con los Ostioneros. Aquí está Rosales apoyando a Wilkerson. Ya le robaron el balón a Abdul Musa desde el estacionamiento. Sí, señor. Otro triple. El partido comienza a cerrarse. Los Ostioneros de Guaymas están de regreso. Sí, señor. Y nosotros le llevamos estas acciones completamente en vivo a través de Halcones TV. Parece que pisó. Sí, pisó fuera. Dice Lucio Salazar, así que cambia de mano la posesión del balón mientras vemos el triple, la repetición de Abdul Musa, la parábola perfecta y los tres puntos que reduce a menos de 10 la distancia de Halcones. Sí, ya se empieza a complicar, el equipo de Halcones tiene que buscar una solución ya aquí por lo pronto, otros dos puntos para la escuadra de Guaymas 71-64, tenemos varios saludos, pero en un momento que nos dé el juego la posibilidad, los vamos, por supuesto, a comentar. Y Abdul Musa se ha echado el equipo al hombro, por supuesto, y ha conseguido los puntos necesarios para estar de regreso finalmente, y al parecer es el mismo Musa el que comete la infracción. Sí, se reporta desde Okinawa, Chihuahua, Leonel Tavares, también Luis Carlos Altamirano, José Miguel López Montoya, vamos Halcones, campeones de Obregón, también Fernando Murillo Plata, varios saludos a su mamá Martina Elisa, a sus hermanos Juan Pablo, Emanuel Loreto y a Pepe Valenzuela y Betty Batis, sus hijas. También, por supuesto, los saludamos. Aquí está Jimmy Hall recuperando terreno para el conjunto de los Halcones. Se acercaron a 7 ya los Ostioneros de Guaymas. Ahora la diferencia son 8, pero tiene un tiro libre más. Jimmy Hall Jr., que hasta el momento pues está comandando la ofensiva del conjunto de casa. Vaya reacción de los Ostioneros de Guaymas. Se han metido en serio en el partido. Aquí viene la colada. Faul y cuenta. Marigny está consiguiendo los puntos y además la jugada la puede hacer de 3. Sí, ya es ya alarmante que el equipo de Halcones no haya podido responder. De un momento a otro, bueno, van a quizá también aprovechar el descanso al término de este tercer periodo para poder, cuando está negociando los 3 puntos de Marinei, para poder poner en orden las ideas Luis Enrique Valenzuela, porque vaya que se les complicó bastante el juego a la escuadra de Ciudad Obregón. No supieron qué hacer con la presión, esa presión que hicieron durante de toda la cancha el conjunto de los Ostioneros. Ahí están los primeros puntos para José Estrada. Entró para darle descanso a Jerónel Johnson y está colaborando con par de puntos que recupera la distancia. Ahí problema, le cayeron encima, pero antes de que le cayeran encima a Jorge Salcedo, había violación. Sí, la quiso hacer. Al momento que sintió que se levantaba el jugador, que me parece que era Rosales, el jugador de Halcones, Salcedo intentó retroceder para buscar la falta y fue donde se desplazó de manera ilegal y se marcó la infracción. Hay un tiempo pedido cuando quedan 14 segundos en este tercer periodo. Si esto sigue de esta manera, Luis Enrique Valenzuela, vamos a tener un último periodo, un cuarto periodo muy emocionante. Sí, porque la presión que metieron los Ostioneros no supo manejarla la ofensiva de Halcones, pero además la gran actuación de Abdul Musa, imagínate, lleva 29 puntos, el número 7 de los Ostioneros de Guaymas, jugadorazo, se echó el equipo al hombro, ha intentado 7 triples, ha metido 4, pero además les hace una finta y busca la colada y suma puntos. Ha sido prácticamente la mitad de la ofensiva de Musa, la que se ha visto reflejada en el marcador.
del equipo guaymense. Se está llamando otra vez a juego con la pelota que estará a favor de la escuadra de Halcones. 75-67 el marcador. Bueno, la pizarra cerradita otra vez. Se han metido al juego el conjunto de los Ostioneros de Guaymas. Y quedan 14 segundos nada más para que termine este tercer cuarto. La ofensiva para el conjunto de casa. Estaba solo Johnson, pero es ahora Jimmy Hall Jr. Le dice Jerón Johnson, vamos a ver cuánto falta. 6, 5, 4, 3, 2, el disparo. Y ahí está Jimmy Hall Jr. consiguiendo los puntos para despedirse así del tercer periodo. La pizarra 77-67. 10 puntos la diferencia a favor de Halcones. Regresamos para el periodo final. Manuel Lira García, así que nos espera un cierre sensacional de partido, César. Sí, definitivamente, después de la mejoría que tuvo Ostioneros en el encuentro, cortó de manera importante la diferencia en el marcador, 77-67, solamente 10 unidades las que marcan la ventaja de Halcones en este juego. Aquí está robando el conjunto visitante y vienen los Ostioneros ahora para tratar de reducir la diferencia. Paul Hernández le intenta, el Nene Benítez recuperó, Jorge Salcedo también lo intentó desde el estacionamiento. Sí señor, el triple del homie Jorge Salcedo. Y ahora los Ostioneros están 7 puntos abajo. Llegaron a reducir a 6 la diferencia. Isaiah Wilkerson intenta a larga distancia. Jimmy Hall está recuperando el rebote. Y además coqueteando con el aro. Pero parece goaltending, ¿no? Vamos a ver. Le están diciendo. Es falta de José Israel Gutiérrez. Querían el goaltending. Sí, y buena noticia para Halcones, el hecho de que Gutiérrez esté en la duela aparentemente ya sin problema, aunque aquí cometió la infracción. Y fíjate, Luis Enrique, parte de esa diferencia ha sido también los robos de balones que han tenido la escuadra de Ostioneros y que se ha redituado puntos. Muy importante, oportunos esos robos de pelota y que pueden llegar a capitalizarlos con disparos al aro y por supuesto con puntos. Otra vez Salcedo, pero ahora intentaba la colada el homie Salcedo, pero no pudo encestar, perdía el balón, sin embargo recupera y ahora se lleva a su marcador.
Encontró a Abdul. Musa, es una musa este Abdul con el triple y además a punto de robar Paul Hernández. Comienza a desplomarse el conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón. Y todavía con bastante por jugarse en este encuentro. Halcones le urge poder otra vez tomar la iniciativa. Aquí por lo pronto Wilkerson conecta para lograr 2 puntos en su juego. Wilkerson metiendo esos 2 puntos muy importantes para la escuadra de casa. Ahora Salcedo, ¿con quién? Con el Nene Benítez, ahí está, contra Israel Gutiérrez. Falló, atacan 3, defienden 2. Wilkerson se mete y tiene 2 puntos. Ahí está Isaiah Wilkerson. Está tomando el mando para poner tranquilidad y pues comenzar a poner distancia a favor de los Halcones de Ciudad Obregón. La intenta desde el estacionamiento, pero muy errado el disparo de Marinay segundo. Y se meten los aficionados con el jugador de Ostioneros. Aquí va a salir la escuadra. Ya dejó de hacer esa presión en todo el terreno. Solamente un hombre es el que está en la marca con ese Johnson que estaba subiendo la pelota por parte de Halcones. Se mete Wilkerson. Par de puntos. Van 6 puntos de Isaiah Wilkerson sin respuesta de los Ostioneros. Y el número 12 de los Halcones les dice, venga, señores. Hay partido. Los Halcones están recuperando ventaja. Y ya la diferencia son 10 puntos. Sí, ya después de que peligrosamente se había acercado la escuadra de Guaymas, vuelven a recuperar los 10 puntos. Y también fue muy similar lo que se vivió. Lo platicábamos al inicio del encuentro, en el último de la serie contra Garra Cañera de Navolato. Después de tener 20 puntos de diferencia, Halcones se vio acortada la distancia del marcador. Incluso llegaron a estar a menos de 10. Y en el último periodo fue cuando Halcones volvió a recuperar y a abrir el marcador. Ahorita lo importante, ya ha sacado la experiencia Isaiah Wilkerson y ha comenzado a tener la tranquilidad. No le disparar nada más de larga distancia, también se acerca, tira de media distancia, busca la colada. Es decir, le está poniendo tranquilidad y experiencia a la parte final y ha recuperado terreno para Halcones, terreno que habían perdido desde el tercer cuarto. Sí, otra vez parece que los ajustes, y sobre todo ese momento que comentas, Luis Enrique, de Wilkerson, que ha comandado. Hay ahí algún señalamiento precisamente del mismo Wilkerson, quien va a ser al que va a marcar, al encargado de subir la pelota por parte del equipo guaymense. Bueno, ya buscan a este que es el que las tiene todas, Abdul Musa. Noche sensacional. Le manotearon el balón y ahora la posesión sigue siendo para los Ostioneros. Le marcan técnico a Jerón Johnson por reclamarle al árbitro. Luis Miranda, el silbante, le dice no más reclamos y le marca el técnico. Así que va a venir Paul Hernández a la línea de castigos y además la posesión será para los Ostioneros. Sí, ahí está fallando Hernández el primero de los disparos, pero van a tener la posesión de la pelota. Era buen momento para cortar distancia, pero todavía está el juego en la balanza con este equipo de Guaymas, que ha tenido una reacción importante en el desafío. Paul Hernández moviendo. Daniel Girón está también sobre la duela, pero este es Abdul Musa. Ya lleva más de 30 puntos. Qué noche para Abdul Musa. Aquí tiene a Ismael Golish como marcador. Encontró a Jorge Salcedo. Foul y cuenta. Sí, señor, ahí está el homie Salcedo consiguiendo los puntos y además va a tener un tiro libre. Vaya partido que estamos llevando, el primero de la serie. Si pensaba en el descanso, el medio tiempo, que tendríamos partido fácil. No, señor. Ostioneros dijeron que no y están de regreso. 7 la diferencia de nueva cuenta. Están metiéndole presión cuando restan 7 minutos al reloj de juego. Ya regresó José Israel Gutiérrez. Van otra vez
Ahí está a la realizar presión. La presión en toda la cancha. Y lo están haciendo de manera efectiva, pero ya logró escaparse Jamie Hall Jr., Isaias Wilkerson con Jaron Johnson. Johnson, ahí está Israel Gutiérrez, y el que lo intenta es José Estrada. Lo intentó de larga distancia, pero no logró encestar. Y aquí está Jaron Johnson, se la deja a Jamie Hall Jr., el manotazo. Sigue siendo el balón para los halcones, pero quedan 4 segundos para el disparo. Sí, muy buen tablero por parte de Jamie Hall, que peleó en serio esa pelota ahí abajo del aro. Es poco el tiempo, esos 4 segundos. Tendrá que alguien salir para poder buscar la pelota en el disparo de media distancia. Jamie Hall tiene que hacer el tiro, lo hace de media distancia y consigue los puntos. Jamie Hall Jr. también en noche sensacional, pero sin lugar a dudas la figura del encuentro se llama Abdul Alem Musa. Y lo tenemos desde el otro costado. Este es Karim Malpica. Algunos problemas. Daniel Girón intenta el disparo de larga distancia. ¿Quién recupera? Va a recuperar Abdul Musa. Tiene el disparo y la falla. José Estrada está recuperando y él mismo va a cruzar la media cancha para tratar de dar orden. Israel Gutiérrez, algunos problemas, pero ya está Wilkerson. Su marcador enfrente, dispara de larga distancia, pero la está fallando. Y aquí viene el equipo de Guaymas, los porteños siguen trabajando, entregan el balón. Viene Jaron Johnson, le cometieron falta. Fíjate, Luis Enrique Valenzuela, cuando vemos la marcación, veo a, desde aquí de esta posición, a Musa, como que está cansado o tal, parece que se le sintiera de alguna lesión a Abdul Alim de Musa, el jugador más destacado de este juego para el equipo de Guaymas, incluso también de ambas espaldas. No, es que ha tenido una noche sensacional, 32 puntos. Impresionante. Este Abdul Alem Musa. De hecho, la transición anterior de defensa a ofensiva la hizo caminando sobre la pelota. Jaron Johnson falló el segundo disparo. Así que la diferencia sigue siendo 10 ahora para el Cones. Viene Paul Hernández. Encuentra el receptor Jorge Salcedo. Tiene problemas ahí y no la puede tomar, así que va a tener que abandonar la duela. La perdió en la jugada Karim Malpica, el número 20, y tiene que abandonar la duela. Está dándole paso al jugador con el número 40, Manitey. Está de regreso y ese es Jaron Johnson. La pantalla por parte de Jamie Hall Jr. le cayó prácticamente a José Estrada. Desde el estacionamiento la intenta Isaias Wilkerson. Coqueteó con el aro, pero nunca entró. Y aquí viene Abdul Musa ahora, encontrando al Jorge Salcedo. Ha tenido buen partido y este juez ahí debajo del tablero. A base de fuerza se mete en medio de José Israel Gutiérrez y consigue los puntos. Ya recortaron a 8 la diferencia. Con la marca pegajosa de Gutiérrez pudo lograr el enceste Allen West. Vamos a ver si hay respuesta por parte de Halcones. Aquí está el mismo Gutiérrez bajo el tablero. Y entró solo José Estrada. ¡Faul y cuenta! ¡Qué bien lo vio José Israel Gutiérrez! Se dio cuenta que estaba solo y se lo dio sin voltear a verlo. Prácticamente le cede para que encarara el aro y le cometieron falta, pero además metió los puntos y va a tener un disparo más de la línea de castigo. Ahí platicaba Gutiérrez con la oficial de Sánchez. La jugada anterior en el tablero, en el buen enceste que consiguió Allen West, una probable falta del jugador de los pioneros sobre el poste Halcones de Ciudad Obregón.
jugada de tres puntos para José Estrada Stone. Aportando para el conjunto de los halcones. Últimos cuatro minutos, Abdul Musa encuentra el hueco, trata de hacerla personal. Lo bajaron, pero le marcaron falta a Jamie Hall Jr. Pero Jamie Hall le dice no. No fue falta, fue al balón, dice. Y Abdul Musa va a tener que venir a la línea de tiros libres. Y se va a salir dolido Musa de su brazo derecho. Aquí está la repetición. Que realiza Jimmy Hall al momento que se levantaba Abdul Musa para realizar el encesto. Aquí por lo menos lo tenemos ya en la línea de tiros libres. Abdul Musa metiendo el primero de ellos. Y ahora está pidiendo el coach cordobés les está pidiendo otra vez la presión en toda la cancha. Pues tiene ahí jaloneos y todo con José Israel Gutiérrez. Hay falta y fue Daniel Girón el que comete la infracción. Creo que son cuatro ya de Girón. No, son cinco, así que tiene que abandonar la duela. Cinco faltas personales de Daniel Girón. Abandona la duela y el que acaba de ingresar es Paul Hernández. El partido está sensacional en esta recta final. 89-80 a favor del conjunto de los halcones. Desde el mismo primer periodo no han perdido la ventaja. Aquí parecía buena la jugada, pero pues... Pero este es Isaiah Wilkerson. Tiempo pedido por parte de la escuadra de Ocioneros de
Siguen adelante el marcador, pero ya con 1.20 por jugarse, 94-87 la distancia todavía. Todavía favorable, pero Halcones, en este caso, perdón, el equipo de Ostioneros tiene la posibilidad y lo ha demostrado con argumentos de poder acortar todavía más y, ¿por qué no?, hasta tomar la ventaja en el marcador. Bueno, vamos a tener a los Ostioneros con la ofensiva, tratando de regresar en el marcador, en la recta final del encuentro. Un partido sensacional que estamos transmitiendo a través de Halcones TV. Viene el conjunto de los Ostioneros de Guaymas. Y va a ser... los gritos de cordobés, el coach. Marinei, el que pone en movimiento. Este es Paul Hernández. Y ahora el Jomi Saucedo, le mandaron la doble marca. Hernández le intenta desde el estacionamiento. ¿Quién va por él? Recupera Jorge Salcedo. El disparo de larga distancia. ¿Quién recupera? Pues sigue siendo para el conjunto visitante. Queda un minuto de juego. Saben que tienen tiempo. Pide tranquilidad. Pide tranquilidad el jugador. Siguen... empujándose Jimmy Hall Jr. y Jorge Salcedo. Le marcaron la falta a Jimmy Hall Jr. y va a haber tiros libres. Marinei les pide tranquilidad, pero vendrá el Jomi Jorge Salcedo a la línea de castigo para el conjunto, para el conjunto de los Ostioneros de Guaymas, metiendo el primero de ellos. Puede poner la diferencia solamente 5 unidades si logra completar este siguiente disparo, pero ya con esta diferencia de 6 al momento, es un par de tiros de 3 y obviamente sin recibir respuesta por parte de Halcones. Aquí logra concretar Salcedo el segundo de los disparos. Hay un tiempo pedido, es la escuadra de Guaymas quien a través de su coach cordobés solicitaron este tiempo fuera para planear la defensiva en la siguiente posesión de Halcones. Hay tiempo pedido, déjeme decirle cómo está la situación hasta el momento. La diferencia son solamente 5 puntos, queda un minuto de juego. Bastante, bastante tiempo tienen los Ostioneros de Guaymas para poder regresar en el marcador. Los Halcones, que tuvieron el dominio prácticamente desde el arranque del partido, vieron cómo iban acortando distancia en el tercer cuarto con una gran actuación de Abdul Alim Musa, quien hasta el momento encabeza las ofensivas de ambas escuadras. 35 puntos para él de manera sensacional. Sí, 35 puntos en el encuentro para Musa, que ya lo veíamos en las últimas jugadas, como aparte del cansancio también ha recibido algunos golpes, sobre todo en caídas, cierto, aparatosas, pero que no deja, sobre todo la última, al momento que recibió una falta en una penetración, donde salió resentido de una de sus piernas. Ya regresan los jugadores a la duela. El equipo de Halcones con un minuto buscará que termine en puntos esta ofensiva. Y veremos cómo reacciona la escuadra de Guaymas ya con esto que queda en el marcador, en el reloj de juego. Wilkerson, algunos problemas para controlar con la marca de Marinei. Sin embargo, va a consumir todo lo que pueda en el reloj de disparos, todo lo que le permita. Ahí está José Israel Gutiérrez. Paule cuenta. Se metió y le cometió la falta a Richards cuando estaba buscando clavar ese balón y consiguió la falta. Así que vendrá a la línea de castigos. Pues de concretarlo, ya casi pudiéramos decirlo, es Enrique Valenzuela, con lo que resta en el reloj. El juego ya estaría en la congeladora, menos de que la escuadra de Guaymas, que tuvo un regreso bastante importante, disponga de otra cosa. Aquí por lo pronto sí logra encestar, así que negocia en jugada de 2, de 3 puntos y viene Ostioneros al ataque.
Aquí viene, se abre la defensa, sin embargo le intenta Jorge Salcedo desde el estacionamiento. El homie Salcedo está consiguiendo el triple para que se complique más la situación. Sigue siendo 5 la diferencia. Gustavo, el Chino Pacheco, el coach de los Halcones, está pidiendo tiempo fuera para armar la ofensiva con 33 segundos solamente en la pizarra. La importancia de ese tiro, de castigo que logró encestar Gutiérrez, porque vino esta respuesta rápida de los Pioneros con una jugada también de 3 puntos y la diferencia ahí está, 97-92 con 33 segundos por jugarse ya para que finalice este juego. Pueden ser una eternidad dependiendo cómo los coaches puedan manejar ese tiempo. Será todavía que Ostioneros tiene la posibilidad de sacar este encuentro, lo cual sería una verdadera proeza. Halcones ya muy cerca de lograr su 5º triunfo en esta segunda vuelta. Pondrían sus números en 5 ganados, 4 perdidos. Y la escuadra de Guaymas, de concretarse el marcador, el triunfo de Halcones, Ostioneros se pondría con su 5ª derrota, 4 ganados y 5 perdidos en este segundo, en esta segunda vuelta. Bueno, 97-92, así está la pizarra. En el gimnasio municipal, Manuel Lira García con la consigna de acabarse el reloj de disparo. El conjunto de los Halcones de Ciudad Obregón vienen con la ofensiva. José Estrada ya encontró a Isaías Wilkerson. No le cometen la falta todavía. Están dos presionándolo. Israel Gutiérrez encontró y hay falta finalmente sobre Isaías Wilkerson. Se la están marcando a Marinay. Sí, va a tener Wilkerson los tiros libres. Sí, no estaba en disputa el balón en la zona donde se marcó la falta. Así que aquí la escuadra de Halcones va a tener la posibilidad, cuando siguen los reclamos de Marinay, el jugador con el número 40 al que se le marcó esa infracción, y ya se prepara Wilkerson para los disparos desde la línea. La diferencia son 5, es decir, 12 canastas. Es importante meter estos 12 tiros por parte de Isaías Wilkerson para que pueda obligarlos a 3 ofensivas con 24 segundos, lo cual sería muy complicado ya para la escuadra porteña. Metiendo el primero de los tiros libres, esta es la segunda vuelta de la temporada de por tenis Ibacopa 2018. Adentro los 2 puntos y prácticamente con 24 segundos el coach de los Ostioneros de Guaymas está pidiendo tiempo fuera para armar la ofensiva en los segundos finales. Es prácticamente lo que queda en el reloj de disparo, es prácticamente lo que queda también de juego en este primer partido de la serie. Sí, con 2 puntos más que logra desde la línea, que tiene que hacer Ostioneros, Luis Enrique de Valenzuela, amables aficionados de la plataforma de Halcones TV, pues anotar lo más rápido que se pueda. Mira, ahí vimos en la imagen ya descansando, de hecho lejos de la reunión, Musa, Abdul Musa, ya parece que no estará disponible en lo que resta del juego. Se sigue tocando la parte de atrás de su pierna, específicamente la zona del muslo, donde se resintió después de recibir la falta de Hollis y que cayó. Cuán largo es sobre la duela de este gimnasio Manuel Lira García aquí en Ciudad Obregón. Ya se llama juego. Vamos a ver de qué forma va a jugar Ostioneros. Sobre todo decíamos, anotar lo más rápido que se pueda para tratar de recuperar la pelota, recurrir a la falta, donde ya parece ser que ya es muy complicado. Pero bueno, aquí van a jugar, así como tuvieron el regreso espectacular, todavía tienen esa vergüenza deportiva de tomar estos 24 segundos y tratar de anotar. Y no disparó, parecía que iba a disparar, lo iba a hacer rápido, no lo hacen, finalmente el disparo lo están fallando. West recupera, hay algunos problemas, recuperó y ya Wilkerson, Isaías Wilkerson le dice, tranquilos, no pasa nada, esto se acabó. Y los Halcones de Ciudad Obregón defienden el nido.
99-92 la pizarra final. Gran partido que dieron los ostioneros de Guaymas en la recta final, pero no les alcanzó para recuperar terreno frente a los Halcones, que están ligando así victoria en casa, importante para seguir escalando posiciones en esta segunda vuelta. Sí, un gran juego el que tuvimos este primero de la serie, ojalá sea el presagio para que mañana también sea un juego espectacular, una diferencia que pierde Halcones de varios puntos, pero al final supieron hacer los ajustes y también, por supuesto, darle mérito a la escuadra de ostioneros que regresó de atrás y complicó ya al final en este, bueno, que fue tercer y cuarto periodo, donde fue que las cosas se le dieron más al equipo visitante, pero al final el marcador y el primero de la serie es para Halcones, que pone sus números en 5 ganados y 4 perdidos. Jamie Hall Jr. con un doble-doble. Encabezó la ofensiva del conjunto de casa, los Halcones de Ciudad Obregón, 22 puntos, 11 rebotes, 17 rebotes, perdón, 4 asistencias, sensacional. Jamie Holly Jr., secundado por Isaiah Wilkerson, quien anotó 21 unidades para el conjunto de casa. Pero el que se robó el show, sin lugar a dudas, fue Abdul Alem Musa, con 35 puntos para los ostioneros de Guaymas, que pelearon, sí, al final, pero se quedaron cortos en el primero de la serie. Nos despedimos agradeciendo su compañía. A nombre de César Gastelum, un servidor, Luis Enrique Valenzuela, en los comentarios, todo el equipo técnico y de producción de Halcones TV, le deseamos la mejor de las noches. Mañana regresamos con el segundo de la serie entre Halcones y los ostioneros de Guaymas. Desde el Nido, el Gimnasio Municipal Manuel Lira García, desde Ciudad Obregón, Sonora. Muy buenas noches, pásela bien.